esos partidos sirven para seguir afianzando lo que venimos haciendo, creo que estamos cerrando el torneo de la mejor manera y bueno, ahorita falta una final más que es con Tijuana, quedan dos semanas para, para prepararla. Claro, sí, a mí aún más estas dos semanas la parte física, de conceptos, también táctico, ponerme a punto con el grupo, más obviamente del partido amistoso ese que tenemos, intentar obviamente sumar minutos y bueno, y tratar de llegar bien contra Tijuana. ¿Cómo? No, no, seguro no está nadie, hay que entrenar, creo que una competencia sana, eh, Barre y Polo están haciendo muy bien, de la mejor manera, eh, así que bueno, lo que el profe decida, y bueno, y a mí si me decide poner o los minutos que decida sumar, estaré para sumar desde afuera o desde adentro igual manera. Bueno, bien, la verdad me sentí bien, pues al principio sí me costó un poquito el ahogo, pero ya después eh, bien, la verdad contento porque se ganó, también entrar así, el grupo también eh, te recibe de la mejor manera, a los muchachos, entonces, eh, y se ganó, que, que es muy importante para mí también, y la verdad me sentí muy bien. Sí, sí, es de trabajo, en ¿no? los primeros partidos creo que nos costó un poco, pero es de trabajo, creo que lo venimos haciendo muy bien, es de mantener el equipo corto más que fuera lugar eso obviamente el mantener el equipo corto obviamente te obliga a que el rival tiene que salir o si no fuera lugar y así evitas también eh, jugadas también de riesgo para nosotros bueno no sé no sé el profe aún no ha parado ningún equipo pero bueno eh, esperemos esperemos sumar minutos que obviamente para mí sería también muy importante ya que vengo de dos meses eh, de una lesión y ahorita me siento mucho mejor bueno lo que el profe decida allá en Estados Unidos, bueno intentaré hacer lo mejor.